yourself to party. Have a good time. She looks so hearty, feeling fine. She loves to smile, sometimes shifting cold. Seba, saluda por ahí a la family. Hola. En el laguito Oaxaca, mi gente. Mira qué hermosura. El Seba está contigo. Estoy en Hola Pichintín. Estamos aquí. Estamos en Chiva todavía, pero lo que llevamos es como algunos 30 minutos que tiramos. Saludos, familia. Seba con su primer pez. Ahí está. ¡Yu! Let me see. Ok. Súbelo. ¡Yu! ¡Wipiti! Ya la libramos. Olvídese de eso si no cogemos más nada. Ready. Eso le llaman una chopa. ¡Yu! Captura y libera. ¿Tú lo sueltas o lo suelto yo? Yo lo suelto. No te atreves. Ok, suéltale hilo para que puedas acercar el pez donde ti. Ese pez no tiene diente, que no te va a morder. Okay, con mucho cuidado, con calma, es la cosa. Cuidado que no te hinques, sabe bregar con el anzuelo, ¿verdad? Y lo libera. Se llama catch and release. Confianza ahí. Con las espinas, muy bien, lo estás cogiendo muy bien. Así mismo se coge de arriba hacia abajo. ¿Quieres usar esto? Usa eso. Que en este kayak no tenemos mucho equipo, pero pues tenemos ahí lo necesario para que puedas liberarlo. Ready. Saluda a la familia ahí. Hola. ¡Yu! Captura y libera. Listo. Ahí está. Se va pegado. Eso es. Suave, suave. Súbelo con calma. Déjalo que se canse. Oh, Red Devil. ¡Yu! Red Devil se llama. Eso es. Disfrútalo. Cánsalo. Que pelean un poquito. Eso es. ¡Yu! Súbelo. Okay, cuidado con la cosa. ¡Hijo! Saludos, mi gente de Hola Fishing Team. Estamos aquí en el lago Oaxaca disfrutando con mi sobrino. Son eso de las más o menos ya las 10 menos 10. Está entrando un poco el viento. La picada ha estado un poco lenta, lo que llevamos al momento con un tufonario, un Red Devil. Nos estamos entreteniendo aquí. Esa es la idea. Miren qué belleza. Esto es hermoso aquí. Lago Oaxaca. Quebradillas, Puerto Rico. Te invito a que en algún momento te planifiques y vengas aquí. La pesca por lo regular es buena, pero el que sabe, sabe que no todos los días son iguales. Hemos tenido unos días espectaculares de pesca hoy. Pues no ha sido el mejor, pero estamos disfrutando. Como dice un amigo, esto es mejor que trabajar. Qué hermosura. Estamos ahora mismo en trolley, tenemos dos cañitas ahí tiradas. Andamos más en este kayak que es de paseo. Pero lo improvisamos ahí, preparamos, pusimos una cajita con unos portacañas y estamos improvisando. Que quería traer a mi sobrino a pescar y
En el otro callar, en el perception, es más incómodo ese callar de una persona, aunque se pueden juntar dos personas, pero veníamos a pescar y decidimos venir aquí en este, que improvisamos y la estamos pasando bien. Esa es la idea. Se cuidan. Eso, vamos, Sebastián. Tucunán. Échale, ahí lo tenemos. Tucunar a bordo, pequeño, mide menos de 12 pulgadas, Sebastián, hay que soltarlo. Pero te entretuviste ahí, mira, cuidado que no te hinque. Catch and release. Tampoco tiene dientes, no te va a morder. Pero toma esto si quieres, para que no te hinquen con eso. Suave, con calma, que no te hinque. Que no lo lastimes a él. Muy bien, ahí. Estamos yendo para la orilla. Ok, se fue ahí. Liberado. Vamos, se va pegado y ese es bueno, vamos. ¿Está ahí? ¡Woohoo! ¡Tucunar! Vamos. ¡Tucu a bordo! Ok, suéltale hilo. Suéltale hilo. Agárrate esto que tengo que coger la otra caña.